Gracias, mi querido Rolando. ¿Cómo estás? Muy buenas noches a ti y a tu linda audiencia. Otro lunes más aquí con ustedes, con todos los ánimos, con todas las energías. Espero que tengan también el mismo ánimo, inicio de semana. Hoy vamos a tratar, como bien lo ha mencionado mi querido Rolando en esta introducción, el lienzo canvas, ¿no es cierto? Recordar que hemos estado haciendo una serie de, una consecución de cómo diseñar tu estrategia de negocios, ¿no es cierto? Alineada a tu situación actual y luego ahí sí vamos a adaptar las estrategias de marketing digital, ¿no es cierto? Mal haríamos o mal haría yo como consultora decir, vamos, arranquemos a la loca unas estrategias hay un montón de marketing digital, pero ¿cuál me conviene a mí como empresa? Eso es lo que estamos armando justamente este andar que va a ayudar a muchas empresas que están escuchándonos. En todo caso, efectivamente hay un cambio de... ¿qué diríamos? De consumo, hay un cambio de comportamiento de nuestros consumidores y pues por ende nosotros debemos también estar adaptables, debemos estar muy creativos, muy perceptivos de qué es lo que está pasando para ver cómo nuestros productos o servicios se encajan en el tema, ¿no es cierto? Entonces, ahora, si hacemos un pequeño resumen de todo lo que hemos visto, pues hemos visto la fase del análisis y estamos entrando a la tercera fase. Hemos visto la fase del análisis del cliente, análisis del mercado, análisis de la competencia, que son súper importantes en la fase del análisis. Luego, el tema del diagnóstico, es decir, cómo identificar mis fortalezas, mis debilidades, mis amenazas, y luego en el CAME, ¿no es cierto?, qué acciones debemos tomar en cuenta, ya que me he dado cuenta cómo está mi situación actual. Y ojo, todo esto aplica para si yo quiero lanzar un nuevo producto, si yo quiero lanzar un nuevo servicio. Sobre este producto o servicio en particular, mi empresa está preparada para lanzar este proyecto y en base a eso lo hacíamos, ¿no es cierto? Y ahora estamos en la tercera fase. Ya hemos hecho el recorrido de las dos anteriores y hoy vamos a hablar sobre el modelo de negocio, Canva, ¿no es cierto? Que es este lienzo muy práctico, muy lean justamente para aplicar incluso metodologías ágiles que te van a permitir accionar rápidamente, tomar decisiones y nuevamente corregirlas para entrar en un círculo virtuoso. Entonces, dentro del modelo Canvas, esto es súper interesante porque hay un tablero, ¿no es cierto?, de 8 pasos y básicamente contesta 3 tipos de preguntas. Primero, ¿a quién me voy a dirigir? ¿Cuál es ese nicho de mercado, ¿no es cierto? ¿Quiénes son? Entonces, aquí hay algo que se dice segmento de mercado. Entonces, dentro del segmento de mercado, ¿cuáles son esas personas? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Son personas ejecutivas? ¿O son adolescentes, por ejemplo? ¿O son padres que tienen niños de tal y tal edad? Eso es súper importante tomarlo en cuenta, ¿no es cierto? Y dentro de esta pregunta, ¿a quién le voy a servir? Bueno, ¿cómo me voy a comunicar con él? ¿Qué canales voy a utilizar? ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi relación con el cliente? ¿Quiero que sea una relación informal, formal, espontánea, directa o indirecta? Bueno, ahora a través del tema digital van a ser más indirectas seguramente, pero van a estar ahí. ¿Cómo me relaciono? ¿Por qué canales? ¿No es cierto? Canales, estamos hablando de tu página web o por el teléfono convencional. Y aquí es donde ha habido muchos cambios, ¿no es cierto? Ahora, pretexto del COVID, que antes, por ejemplo, muchas empresas que antes daban asesoría o soporte físicamente o daban seguimiento por vía teléfono, ahora han cambiado. Ahora es por un chat o es por el WhatsApp. O es por las redes sociales, o es ya reuniones como estas, por ejemplo, donde nos podemos contactar. Entonces, esto tiene que ir cambiando y aquí es donde vamos a ir definiendo los diferentes canales que vamos a ir implementando para este proyecto que queremos lanzar, ¿sí? Entonces, esto es súper importante tomarlo en cuenta porque que nosotros estemos adaptables a los canales y, ojo, no es tan fácil como decir, sí, bueno, ahora vamos a atender por WhatsApp. Ok, atendemos por WhatsApp. Seguramente es hasta gratuito. Seguramente nos pasamos a un WhatsApp Business. Pero, ¿cuáles son los procesos detrás? ¿Cuáles son los scripts de venta? Y aquí en esto es experto mi querido Rolando en cómo hablar, cómo abordar, qué decir, qué no decir, en qué tiempo tengo que hacerlo. ¿Sí me explico? Entonces, cada canal tiene su ciencia y para esto no solo es la plataforma,
sino es cómo los procesos y las personas atrás dentro de la empresa están abordando a ese cliente por esos distintos canales, ¿no es cierto? Entonces, la primera pregunta nuevamente sería, ¿a quién voy a atender? ¿No es cierto? ¿A quién voy a satisfacer? ¿Cuál es mi nicho de mercado? Está contestado en tres partes del canvas, que es la una, el segmento del mercado. Tener sumamente claro cuál es mi nicho de mercado para el proyecto que estoy lanzando, ¿sí? Exclusivamente para el proyecto que estoy lanzando. Porque puede ser que una empresa tenga varios nichos de mercado porque de pronto tiene varios portafolios de servicios. Esto que estamos haciendo, este recorrido que estamos haciendo, es puntualmente para algo, para un producto en particular, para un proyecto en particular. Entonces, ahí yo puedo identificar claramente cuál es ese nicho, ¿no es cierto? Y claro, después habíamos dicho, ¿cómo va a ser esa relación con el cliente? Hay muchas empresas que lo quieren manejar de forma formal. Y aquí, utilizando un poco tus palabras, mi querido Rolando, que tú decías, claro, a veces a los jóvenes tienen una forma de actuar, la tecnología le viene muy bien, pero hay cierta edad, de pronto los generaciones X, Y, estas cosas que son más los más antiguitos, ¿no es cierto? Entonces dicen, no, de pronto no les gusta mucho la informalidad, no les gusta de pronto ni que les tutees, sino que les trates de usted. Esto viene muy de la mano cuando conoces al segmento, ¿no es cierto? Entonces, tener bien claro el segmento, tener bien claro cómo va a ser la relación y luego, ¿qué canales voy a transmitir? ¿Por dónde me voy a conectar? Por ejemplo, hoy por hoy, dentro de un contexto de digitalización, diríamos que un canal sumamente importante a tomar en cuenta y obligatorio, diría yo, es tu página web. Tu página web debe estar sumamente bien cuidada, contando justamente, y tiene que ser dinámica, contando justamente aquel proyecto que tú quieras de pronto en ese momento dar prioridad. En fin, esto va muy de la mano con los canales que vamos a implementar. Eso como, diríamos, como primera parte, ¿no es cierto? La segunda, sería, pues bueno, ¿cuál es esa propuesta de valor? ¿Qué es lo que tú le vas a dar a ese cliente, a ese segmento? Ya hemos definido esos tres parámetros dentro de a quién le vamos a dar. Ahora, ¿cuál es esa propuesta de valor? Entonces, claro, ahora hay que revisar todo lo que hemos hecho. Bueno, estamos queriendo lanzar X proyecto, este proyecto, ¿cuáles van a ser los beneficios? Pero verlo en forma de beneficios. Por ejemplo, vamos a dar cursos de ventas. Claro, entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? Que las personas puedan o tengan técnicas para mejorar sus ventas, que sepan cómo abordar, que manejen el tema de objeciones. En fin, ahí Rolando es el experto. ¿Cuáles van a ser los beneficios, no es cierto? Eso que yo estoy diciendo, mi producto o mi proyecto es hacer cursos de venta online. Entonces, ¿cuál va a ser el beneficio? ¿No es cierto? El saber vender, el incluso cómo vender a través de medios digitales será parte de pronto de la propuesta. En fin, todo esto tiene que estar sumamente claro porque esto es lo que se va a transmitir, esto es lo que se va a comunicar al segmento, al nicho de mercado. ¿Por qué? Por los diferentes medios, por los diferentes canales que hemos comentado anteriormente. Entonces, esto sí que realmente es súper importante. Y claro, ahí se hace clic cuando mi oferta de valor, mi propuesta de valor, realmente empata con esa necesidad de ese nicho que yo ya previamente lo tomé en cuenta. Sí, sé que hay mucha gente que está perdiendo sus ventas porque no sabe cómo hacer un seguimiento, porque no sabe cómo presentar una carta de ventas. En fin, hablando ahora tomamos el caso de Rolando un poco del tema de las ventas como tal. Entonces, claro, yo debo tener muy sentado cuál es mi propuesta de valor para hacerla llegar a estos clientes, ¿no es cierto? Y por último, y no más importante, es no menos importante, perdón, es ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo hago? Entonces, ahí es cuando definimos varias cosas. Por un lado, actividades clave. Por otro lado, socios clave. Y por otro lado, recursos. Tres parámetros, ¿no es cierto? Entonces, dentro de esto, actividades clave, recursos clave y socios clave es justamente los elementos que yo necesito tomar en cuenta y que son obligatorios para yo poder dar esa oferta, esa propuesta de valor a mi cliente.
¿no es cierto? Entonces, el socio es clave, pues posiblemente puede hacer que yo, no sé, me asocie con alguien que maneje justamente temas de marketing para poder llegar a hacer cursos online. Bueno, me asocio con alguien de marketing digital, ¿no es cierto? ¿Qué actividad es clave? Bueno, ahora debo tener claramente un calendario editorial para proyectar en todas las redes sociales todo el contenido, porque voy a implementar de pronto una estrategia de inbound marketing. O necesito mejorar mi página web, o necesito, sé que voy a necesitar elaborar ciertas estrategias de marketing digital, como email marketing, campañas de Facebook. ¿Las puedo yo hacer o no las puedo hacer? ¿Mi equipo está preparado? Bueno, hay varias vías. ¿No está preparado? Y eso es lo que habíamos visto en el FODA o la semana anterior. ¿Estoy o no estoy preparado? Si no estoy preparado, ahí es donde entra el CAME, que es lo que lo habíamos visto. Acciones para tomar, para mejorar esa situación. Entonces, ¿estoy preparado? Puede ser que muchas empresas digan, sí, sí estoy preparado. Buenazo. Entonces, esto es parte de que tengo un recurso humano preparado. O no, pues lo capacito. O no, o me asocio. O si no, pido asesoría o pido que una empresa que yo confíe haga este tipo de actividades, ¿sí? Pero esto, ahí va el tema de identificar primero los recursos, y otra también, es otro tema súper importante ahora que a muchos negocios ha impactado. El tema de liquidez, ¿tengo liquidez? ¿Tengo la posibilidad de invertir para estar yo preparado y poder ofertar esto que estoy diciendo a mi nicho de mercado con esta propuesta de valor? ¿Sí? Entonces, claro, si yo necesito hacer cursos online de ventas, pues yo debo saber claramente cómo funciona el negocio online. Eso como para poner un ejemplo, ¿no? Entonces, dentro de las, por ejemplo, en este tema que estamos hablando de los cursos de venta online, como el tema de recursos, ¿no es cierto?, prioritarios, pues posiblemente será ahora sí tener un buen internet. O de pronto tener un buen teléfono para tomar fotos, ¿no es cierto? O tener las luces para si me voy a grabar. En fin, todo este tipo de cosas que yo necesito tomar en cuenta como recursos clave para poder ejecutar lo que estoy ofreciendo, ¿sí? Y al final, en la parte de abajo, vas a tener siempre el tema de costos versus ingresos. Y ahí es cuando es importante, y no sé si no me recuerdo si lo vamos a topar a futuro, pero sería interesante, muchas empresas no lo saben, es manejar el coste de, el umbral de la rentabilidad, perdón, que me estoy confundiendo con otro término, el umbral de la rentabilidad. Es decir, en base a todos mis costos, porque ya he definido aquí en un solo lienzo, si se fijan, a quién voy a atender, qué le voy a proponer, ¿y cómo lo voy a proponer? Entonces, que en base a todo lo que necesito, ¿cuánto me cuesta hacer todo esto? Y si es que para esto necesito vender tantos cursos porque pues tengo que cubrir ciertos costos fijos y algunos variables, ahí es cuando entra el cálculo del umbral de la rentabilidad y yo puedo decir, efectivamente necesito vender pues 200 cursos o a 200 personas del curso, ¿sí? En forma general, y ahí consigo recién la rentabilidad y de ahí parto. Esto en forma general es resumido, pero sumamente corto, el tema de el modelo Canvas, que no es más que mantener un solo lienzo y que alguien que de pronto incluso no forma parte de la empresa vea el lienzo y ya tenga claro de qué trata el proyecto, de qué trata este producto, este nuevo servicio que quiero dar. Y esto es importante incluso para poder comunicar al resto del personal de la empresa. Esto de forma general, mi querido Rolando. Gracias.
Sí. A ver, tú has dicho una verdad, y, bueno, varias verdades, pero una es que es difícil implementar una estrategia. Recuerden que todo este proceso que estamos haciendo es para diseñar una estrategia y para diseñar una estrategia tomada en cuenta no de la locura, porque esto pasa muchísimo en la gente emprendedora, que tiene una idea y dice, sí, esto va a pegar y me lanzo y sin hacer un previo análisis, sin validar el tema de la competencia, es que como otros lo están haciendo, yo lo voy a hacer, me lanzo porque lo siento, es una corazonada y me va. Y claro, parte de esa emoción de ser emprendedor está bien, pero hay que aterrizar un poco y decir, bueno, vamos a analizar, vamos a diagnosticar, vamos a definir, vamos en la etapa anterior, en el diagnóstico, es donde yo digo, bueno, realmente estoy preparado para lanzar este proyecto, realmente estoy preparado, tengo todos los elementos claves para montar este proyecto. Y claro, se hacían las acciones respectivas para poder crearlo. Y de ahí, ahora es donde estamos plasmando. Bueno, se supone que ya hemos pasado, se supone que estamos comenzando a implementar actividades para corregir debilidades, para mejorar fortalezas, para aprovechar las oportunidades, para eludir las amenazas, ¿no es cierto? Esto, en teoría, funciona. Y de hecho funciona. Yo he podido implementar ya en muchas empresas. Pero ¿qué pasa aquí? Hay algo trasfondo. Es que se necesita realmente un compromiso de la gerencia. Se necesita un cambio de cultura y una, yo diría, en una palabra, se necesita mucha disciplina para poder seguir paso a paso e implementarlo. ¿Sí? Porque tú, como bien decías, a veces las empresas quieren hacerlo rápido y piensan que no, sí, es que como esto es gratuito, hacer. No, no, no. O sea, hay que sentarse un poco a revisar el tema y aplicarlo. Entonces, aquí estamos dando pautas muy valiosas de cómo las empresas deberían aterrizar un poco sus ideas y comenzar este proceso de transformación, ¿sí? Digital. Así es. Así es. Bueno, toda la vida, ¿no? Toda la vida hay que atreverse. Así es. Así es, una introspección empresarial, diríamos. Así es.
Por supuesto. Así es. Es así, todo lo que tú has comentado efectivamente, de hecho la parte del análisis del cliente que se hizo anteriormente es justamente entender al cliente a través de feedback, a través de encuestas, a través de llamadas. Y aquí imaginación al poder, pero la idea es ponerme en los zapatos del cliente y ver cómo yo puedo proponer, justamente hacer esta propuesta de valor en base a esas necesidades, en base a esas expectativas que tiene el cliente. Si no, ¿de qué estamos hablando? Y esto es importante tomarlo en cuenta. A ver, déjame ver. Creo que me acaban de decir que no se escuchó. Déjame ver. A ver ahí. ¿Nos pueden confirmar si tenemos sonido, por favor? Esas son las cosas que pueden suceder. Si es que estoy en vivo y me están escuchando, pues el uso de la tecnología también tiene cosas maravillosas. Si es que no nos pudieron escuchar, pues les vamos a mandar la grabación porque no nos queda otra. Pero bueno, si Sí, es que ya nos seguro que están sí. escuchando, estoy feliz, estamos casi cerrando ya esta participación, estoy encantado. Ahorita sí ya nos están escuchando, queridos amigos, mil disculpas, no nos escucharon, ya les vamos a mandar la grabación, les vamos a poner la grabación de todo el evento. Pues es parte de, ¿verdad? Yo eso digo, o sea, no tengamos miedo a cometer errores, a veces pasa, en las mejores familias pasan, al menos en esto el tema digital, estamos aprendiendo todos, hay unos más entendidos que otros, hay unos que están avanzadísimos, que arrancaron toda esta era hace 4 o 5 años. Y le fueron siguiendo y le han dado muy bien y han tenido éxito. Pero otros estamos meses en esto y estamos contentos de que esté pasando. Quiero hacerles una invitación. Primero agradecerle a Katia, pues siempre estoy feliz de que esto ocurra. Pero para que nos hacer resarcimiento, mi querida Katia, porque siempre hay que hacer resarcimiento, siempre hay que a veces pagarle a nuestro cliente, que son ustedes, nuestra audiencia. Ahorita ya subió un poquito la audiencia, es que no estaban escuchando. Bueno, les voy a regalar algo, ¿qué te parece? Les voy a Qué regalar bien. algo a mi audiencia y les voy a regalar mi primer, y eso es un aplausote porque hemos estado trabajando durísimo para ustedes, mis amigos, para todos aquellos que han sufrido el no estar vendiendo, para aquellos que han sufrido el no poder pagar las deudas, el que no saben cómo hacer para cubrir los sueldos, etcétera. Pues les tengo una respuesta maravillosa, una solución que les voy a regalar en un ebook que ya lo terminamos y que lo vamos a regalar para todos ustedes el día de mañana. Sí, a todos aquellos que nos sigan por estos medios, a tanto Instagram, tanto el tema de Facebook, les voy a regalar un ebook que tiene, digamos, aquí este ebook es básicamente que decirles a ustedes los secretos de cómo disparar sus ingresos, ¿sí? Sin trabajar más. ¿Sí ves? ¿Cómo disparar los ingresos en este momento sin trabajar más?
¿Ok? Entonces, lo único que tienen que hacer a la próxima promo que les va a salir, ustedes dan descargar y les va a salir el poner sus datos e inmediatamente ustedes pueden descargar ese iBook. Así que voy a estar feliz de seguirles contribuyendo con herramientas poderosas para que ustedes salgan de esta situación en la que estamos viviendo. Así que les mando el mejor de los saludos, el mejor de los entusiasmos. No decaigan, no se debiliten, manténganse fuertes, porque este es el momento. Este es tal vez nuestro momento. Si no pongan, no bajen los brazos y digan, este momento ya no voy a hacer nada. Sé que muchos locales están cerrando. De mañana paseé por muchos lugares, veo locales vacíos y yo les entiendo, como el que más. También he tenido ganas de hacerlo. Pero digo, no, tengo que seguir. Pero ¿saben por qué tengo que seguir? Por ustedes, por cada uno de ustedes. Porque realmente si algo me inspira, son ustedes, los emprendedores, los pequeños empresarios, los grandes empresarios, los medianos empresarios, todos. Ustedes me inspiran. Tengo un fuerte deseo, y yo sé que Katia también, de poder impulsar este planeta, ponerle ruedas, porque este rato nos han sacado las ruedas y no quieren moverse. Pues nosotros movemos el mundo. Ustedes y yo y Katia. Perdona, Katia. No, tranquilo. Entonces, ustedes, Katia y yo. Ya vamos a salir adelante. Así que un fuerte abrazo, mi querida Katia. La promesa es mandarles nuevamente la grabación con todo el sonido. Quiero mucho. Esperemos que sí. Sí, ha habido un problema, un switch no se ha levantado. Y qué pena que no tuvimos el apoyo desde el inicio para que nos digan esto, si no lo hubiéramos hecho desde antes. Sí, bueno, está muy bien. Es parte de, ya les insisto, hagan lo mismo que nosotros. Ya no le tengan miedo a los errores. Para nada. No le tengan miedo a las fallas. Sigan fallando que tarde o temprano le damos en la tecla correcta. Que tengan una feliz noche. Una feliz noche. Qué gusto saludarte. Gracias, de Katia. De igual manera, una linda noche para todos. Nos vemos con Katia el día miércoles. Todos síganos, por favor, métanse al canal de Katia en vivo. Vamos a estar el día miércoles. ¿A qué hora es? El miércoles a las 6 de la tarde, pero es de este miércoles. ¿A las 6 de la tarde, sí, el miércoles? Sí. De este miércoles. ¿Estás segura? Acuérdate que tengo escuela de ventas. Perdón. Que es a las 6? No, es el jueves, pero no este jueves, es el próximo jueves. O sea, no este jueves, no, es el próximo jueves. El próximo jueves, sí. Les mando un abrazo fraternal, mi querida Katia, a ti siempre, mi respeto, mi cariño y mi admiración. De igual manera, mi querido. Que tengan una buena noche. Una buena noche, feliz semana, un abrazo.